La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó con carácter de urgencia una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que legaliza la confiscación de bienes de organizaciones que pueden ser canceladas discrecionalmente. La nueva ley prohíbe realizar de forma directa o indirecta proselitismo político y que las organizaciones utilicen su estructura para violentar el orden público o promover campañas de desestabilización en Nicaragua, coincidente con el discurso del régimen orteguista, para justificar la cancelación de más de 143 ONGs desde 2018 a marzo de 2022. Esta nueva ley faculta al Estado de Nicaragua a confiscar el patrimonio de las organizaciones sin fines de lucro, en clara violación de la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 44 prohíbe la confiscación de bienes. La ley presentada por el presidente de la Asamblea y diputado orteguista Gustavo Porras fue aprobada este jueves 31 de marzo con 77 votos a favor por parte de la bancada sandinista. La nueva legislación deroga la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro. La jueza orteguista Nadia Tardencilla condenó a 9 años de prisión al preso político y gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, la tarde de este jueves 31 de marzo. El diario La Prensa denunció que su gerente general también fue inhabilitado para ejercer su profesión, oficio o cargo durante 9 años y que se le impuso una multa económica. Confidencial conoció que la multa impuesta a Holman asciende a casi 57 millones de córdobas y más de $1.600.000, equivalente a 3 veces el valor del dinero, bienes y activos que supuestamente lavó. El 23 de marzo pasado, la justicia orteguista declaró culpable a Holman por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos, aunque la defensa del reo de conciencia señaló que la fiscalía no logró probar la comisión del supuesto delito. El Banco Central de Nicaragua publicó este 31 de marzo su informe anual 2021, en el que reporta un crecimiento del Producto Interno Bruto del país de 10.3%, uno de los más altos de la historia. Economistas explican el crecimiento por el llamado efecto rebote, después de los 3 años de recesión que vivió el país entre 2018 y 2020, aunque el informe no menciona este fenómeno. La explicación del Banco Central sobre el crecimiento se basa en las expectativas de los agentes económicos de que el avance de la vacunación permitiera un pronto retorno a la normalidad prepandemia, así como el favorable contexto externo en referencia al incremento de los precios de muchos de los principales productos de exportación, como lo muestra el hecho que las exportaciones generales de mercancías crecieron 21.7% en el año observado. Lea el análisis completo en confidencial.com.ni. El Ministerio Público de Honduras inició este viernes el aseguramiento e incautación de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández, quien el 14 de febrero pasado fue pedido en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico. El Ministerio Público hondureño señaló que presentó solicitud para el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros. El 28 de marzo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de extradición de Hernández. El equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja, enviado este viernes 1 de abril a la ciudad ucraniana de Mariupol para facilitar la evacuación de civiles, no pudo alcanzar la sitiada localidad, por lo que lo intentarán nuevamente este sábado. La organización indicó que las condiciones hicieron imposible proseguir al equipo, formado por 3 vehículos y 9 miembros del personal de la Cruz Roja Internacional, cuya misión era la de escoltar autobuses con personas evacuadas a través de un corredor humanitario. Se calcula que unos 160.000 ciudadanos malviven desde hace más de un mes sin servicios básicos en Mariupol. El gobierno ucraniano informó este jueves del envío de 45 autobuses para facilitar esta evacuación, después de que la Cruz Roja confirmara que Rusia permitiría el corredor humanitario a través de la ciudad de Berdyansk,
y pasando por el punto de control ruso en la ciudad de Vasilievka.